La insuficiencia cardíaca es una condición final de distintas patologías o enfermedades que afectan el sistema cardiovascular. Hoy conoceremos cuáles son las condiciones que pueden llevar a nuestro corazón a fallar. Preste mucha atención a la siguiente entrevista. Y en Doctor en Casa estamos junto al doctor Fernando Miranda. El doctor es cardiólogo de la Clínica Alemana de Temuco. Muchísimas gracias, Fernando, por estar hoy día con nosotros en Doctor en Casa en el programa. Hola Claudio, buenos días. Buenas tardes, no sé. Fernando, fíjate que hay un tema que queremos abordar que tiene que ver obviamente con la cardiología y que nos interesa explicarle, contarle más a las personas que ven el programa y que tiene que ver con la insuficiencia cardíaca, un gran tema en la cardiología que hoy día queremos explicar obviamente en simple para las personas que nos ven. Y partir definiendo a qué llamamos insuficiencia cardíaca. A ver, bueno, como tú dices, Claudio, efectivamente es un gran tema dentro de la cardiología. Es un tema porque es una patología que es extraordinariamente importante para nosotros, básicamente por su frecuencia y por el pronóstico que tiene, y que es muy importante también detectarla para poder tratarla y eventualmente modificar la evolución de esta enfermedad, que si uno no la trata, en realidad tiene una evolución bastante mala, ¿ya? Y para tratar de orientar un poco la conversación respecto a la gente para que empiecen a saber un poco de qué se trata esto. Básicamente, la insuficiencia cardíaca es una condición a la cual pueden llegar una persona por muchos caminos, en la que el corazón finalmente, básicamente, no es capaz de satisfacer las demandas metabólicas del organismo, en el sentido de que no es capaz de bombear toda la sangre que el cuerpo necesita para satisfacer estas demandas de oxígeno y de nutrientes en general. Y a eso se puede llegar por diferentes caminos, como te decía recién, y que los vamos a conversar en el camino, digamos. Pero lo importante de esto es que si uno no la detecta a tiempo y no la trata adecuadamente, la evolución, como te digo, puede ser incluso fatal. Correcto. Ahora, llegar a una falla cardíaca, que el corazón sea insuficiente, hay varios caminos, ¿no? Hay varias enfermedades. Así es. ¿Cuáles son en la consulta, en la práctica clínica, las patologías que con más frecuencia pueden llevar a esta condición? A ver, eso ha ido cambiando con el tiempo. Si uno se remonta al siglo XX, digamos, incluso hasta los años 70 u 80, incluso en nuestro país, en los países subdesarrollados, una de las causas más importantes eran las enfermedades valvulares, por el producto de la enfermedad reumática. Claro. Con los años eso ha ido disminuyendo cada vez más, aunque todavía se ven muchos casos. Y han ido apareciendo otras causas de insuficiencia cardíaca que son mucho más frecuentes, como aquellas derivadas de una hipertensión maltratada. Uno puede llegar a tener una cardiopatía hipertensiva que puede desarrollar una insuficiencia cardíaca, que todos sabemos lo frecuente que es la hipertensión arterial. La cardiopatía coronaria, básicamente todos aquellos pacientes que tienen enfermedades relacionadas al colesterol, y que pueden llegar a desarrollar insuficiencia cardíaca por obstrucción de las arterias, o básicamente porque han tenido infartos tan grandes que ha quedado el corazón con menos músculo, con menos masa muscular que tenga que cumplir su trabajo. Además, hay enfermedades propias del corazón, del músculo cardíaco, y miocardiopatías, que muchas de ellas son de origen genético, otras son idiopáticas. Miocardiopatías dilatadas, en las que el corazón sin una causa aparente se va agrandando y va disminuyendo su fuerza. Miocardiopatías hipertróficas, que también son una gran causa de insuficiencia cardíaca en un grupo poblacional más joven, sobre todo, y enfermedades congénitas. Así que hay una multitud de causas y que tienen un enfoque distinto. Pero todas a la larga van a llegar a lo mismo, que es la incapacidad del corazón, sea por una falla de la fuerza del corazón o por una incapacidad de llenarse correctamente, va a ser incapaz de bombear sangre de forma adecuada. Correcto. El diagnóstico, ¿cómo se hace? ¿Qué exámenes se solicitan? ¿Cómo puede llegar a ser el diagnóstico de esta condición? El diagnóstico, a ver, en esta época en que hay mucha, mucha tecnología, yo diría que el diagnóstico en gran medida está hecho en base a la anamnesis, o por lo menos la sospecha diagnóstica. No se requieren grandes exámenes ni una tremenda cantidad de inversión en dinero para poder hacer el diagnóstico. A veces basta escuchar al paciente, escucharle los síntomas, escucharle su historia,
examinarlo y tomarle un electrocardiograma para tener una idea bastante cercana a lo que el paciente realmente tiene. Después, uno complementa toda la impresión clínica con exámenes diagnósticos, digamos, pero el diagnóstico eminentemente es clínico y uno termina después confirmando el grado, la severidad de la insuficiencia cardíaca con exámenes complementarios como ultrasonidos del corazón y otros tipos de exámenes. Correcto. Un paciente, o cuáles serían, mejor dicho, las recomendaciones que tú, Fernando, como cardiólogo, le podrías dar a pacientes que hoy día tienen patología cardiovascular, pacientes que son hipertensos, pacientes que ya tienen algún problema, a lo mejor del ritmo del corazón, algún problema de arritmia, etcétera, etcétera. A ver, ese es un punto bien importante, digamos. Yo lo que les recomendaría a las personas es asegurarse de que sus condiciones o sus factores de riesgo, no solo para desarrollar insuficiencia cardíaca, sino que enfermedad vascular, cerebrovascular o cardiovascular, es asegurarse de que todos aquellos factores de riesgo que tiene esa persona, no solo estén tratados, sino que estén correctamente tratados. Muchas veces uno ve en la consulta, la práctica clínica, pacientes que llevan años tomando medicamentos, pero llevan años con un tratamiento que no es suficiente o que no es el adecuado. Entonces, muchas veces la persona no saca nada de estar tomando su pastilla religiosamente por 10 o 15 años, si sigue con las presiones altas, y eso uno lo ve de repente en la anamnesis o en pacientes que le llegan a uno, que uno le pregunta al paciente, bueno, ¿y qué presiones maneja usted habitualmente? El paciente te responde, yo manejo 15, 16 de presión, que es lo que es el número que queda de la presión sistólica. 15, 16, 17 a veces, y se toma sus remedios todos los días y está 10 o 15 años tomando esos mismos medicamentos y está con un tratamiento que no está funcionando. Entonces, el Exacto. consejo que yo les daría a las personas básicamente es asegurarse de que no solo se tomen sus remedios, sino que asegurarse de que esos medicamentos funcionen. Y eso obviamente es una labor del paciente de controlarse, pero también del médico que lo está viendo, de cerciorarse de ello. Correcto. Hay dos puntos importantes. Uno son aquellas personas que abandonan el tratamiento, que obviamente son las personas que tenemos que traer de vuelta al control médico. Y el otro son personas que no se han diagnosticado, porque muchas de estas son enfermedades silenciosas. Por ejemplo, el tema de la hipertensión arterial. Así es. O sea, a ver, hay que partir que una gran masa de pacientes hipertensos ni siquiera saben que son hipertensos. Una pequeña proporción de aquellos pacientes hipertensos se toman sus medicamentos adecuadamente y una proporción incluso menor de ellos están bien controlados. Entonces, si tú sacas la proporción de los pacientes hipertensos en general y ves cuáles de ellos están bien controlados, es un número muy chico. Entonces, y no estamos hablando de hipertensión, pero vale lo mismo para el colesterol, vale lo mismo para otros factores de riesgo, de la diabetes, que no lo hemos hablado, pero la diabetes es un tremendo factor de riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca, tanto por la vía, porque muchos diabéticos se asocian a tener hipertensión, se asocian también a tener colesterol alto, entonces se van sumando y los pacientes diabéticos además van desarrollando una aterogénesis o van formando placas de colesterol obstruyendo los vasos grandes, medianos y pequeños con mucha mayor celeridad que una persona no diabética. Entonces, Exacto. la cosa va por ahí, digamos, de controlarse bien y de chequearse, porque como decías tú, muchas de estas personas la mayoría, son asintomáticos y acuden a control cuando ya la cosa está bien avanzada. Bien avanzado. Exacto. Así es. Fernando, interesante tema, la insuficiencia cardíaca. Importante entonces como mensaje para todas las personas que hoy día están con algún diagnóstico de alguna enfermedad cardiovascular, de mantener sus controles, de no pensar que el medicamento que están tomando sigue haciendo el mismo efecto que hizo a lo mejor hace un año. El control es importante porque ustedes, los cardiólogos, tienen que ir regulando las dosis en base a la clínica, a la anamnesia, a los Exacto. exámenes que van solicitando. Y para aquellas personas que esperan tener síntomas como para recién empezar a entender que tienen una enfermedad, les quiero decir que eso no vale, que hoy día hay que estar detrás de la pesquisa, sobre todo si tenemos familiares que son diabéticos, sobre todo si tenemos familiares que son hipertensos, con mayor razón tenemos que ir a controlarlo. Gran trabajo que tiene el equipo de salud hoy día, no solamente obviamente por el tema del COVID, sino que gran responsabilidad y trabajo que tienen ustedes en el área de cardiología, así como otras especialidades. Imagino que también, Fernando, te quiero quitar unos minutos más. Tenemos un problema hoy día también en todos los pacientes crónicos que no se han podido controlar bien, que han quedado más postergados por razones obvias a nivel de los consultorios, de los hospitales y los CESFAM, justamente por la pandemia, ¿no? Es verdad, la verdad es que tú, como dices bien, el COVID no solo produce mortalidad por la patología en sí, sino que porque
se copa tanto el sistema sanitario público y privado que dejan de atenderse pacientes en sus controles habituales. Y a lo que yo he estado viendo últimamente es que los sistemas, como te digo, públicos y privados se han estado llenando no solo de COVID, sino que de un montón de pacientes que aparentemente estaban como contenidos en casa o no se controlaban por miedo o simplemente no estaban funcionando los sistemas de control regular y terminan llegando con patologías más graves. Por lo tanto, el COVID, yo diría que hay que leer las cifras de mortalidad en aquellos que son una mortalidad relacionada directamente a la infección, pero también a todas aquellas otras patologías que no se han podido atender a tiempo. Exacto. Interesante tema. Muchísimas gracias, Fernando, por estar hoy día junto a nosotros. Claro. Agradecimiento a la Clínica Alemana de Temuco. Y qué bueno que podamos tener estas conversaciones con especialistas de todo Chile. La especialidad de cardiología es una especialidad muy fuerte en atención clínica médica, así que todas las fuerzas para usted y para todo el equipo que lo acompaña ahí en la clínica. Muchas gracias, Claudio. Encantado. Que tenga una buena jornada. Saludos. Fernando. Chao, chao. Gracias. Saludos. Chao. A cuidar entonces nuestro corazón. Si usted tiene alguna enfermedad cardiovascular, recuerde mantener las indicaciones que su médico le dio. Así también, controles periódicos con estos profesionales. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y también en nuestro canal de YouTube, Doctor en Casa.